Etapa de admisión a la primaria es el tema que desarrolla ahora la directora del Colegio San Joaquín de Basseterre. Bueno, a raíz de varias consultas de papás, vamos a abordar hoy el tema de admisiones, pero en primaria. ¿Cómo admitimos, se accede a una vacante en San Joaquín, por ejemplo, en primer grado? Para eso está Elena Bouzo, que es la directora de primaria, y nos va a decir cuál es el proceso que los papás deben seguir para solicitar una vacante en el colegio. Buenas tardes. El proceso es el siguiente. Primero los papás se comunican con nosotros. Nosotros le damos una entrevista. En la primera entrevista concurren solo los papás. Luego hacemos, ahí le comentamos el proyecto de la escuela, teniendo en cuenta, bueno, que es un proyecto bilingüe, cuál es la adherencia de la familia a la escuela. Y después, en la segunda entrevista, hacemos una entrevista con el nene de admisión junto con la psicopedagoga. Le mostramos también la escuela y lo invitamos a que pase un día en la salita de preescolar, que conozca cómo se trabaja en la escuela, que conozca a los compañeritos y que pueda ir haciendo así un pasaje sin que sea demasiado traumático y conociendo con qué compañerito se va a encontrar el año siguiente. Elena, no es muy común, pero a veces chiquitos o de otros servicios bilingües o de servicios no bilingües ingresan al colegio. En ese caso, ¿cómo es el procedimiento? La primera parte es igual, es una entrevista con los papás, luego una entrevista con los nenes y lo que tenemos que chequear es el nivel académico de los chicos, que no se hace mediante exámenes de ingreso, sino con las carpetas y los libros que ellos tienen, y bueno, y ver si necesitan hasta el ingreso. Por eso generalmente cuando los papás vienen antes, el ingreso se hace mucho mejor, hasta el ingreso una ayuda externa, sobre todo en el tema del inglés, si ellos vienen de una escuela sin ser bilingüe. Es importantísimo el proceso de admisión cuando los alumnos van a ingresar a primer grado porque vienen de otro jardín o en alguna otra circunstancia por mudanza o por lo que fuere. Tiene que haber una comunión entre lo que es la casa y lo que es el colegio y juntos procesar ese ingreso, ese cambio para que sea absolutamente exitoso.